Buenas noches. Se va sumando gente a la ronda. Hola. ¿Cómo están? Vamos a esperar que seamos algunos más y algunas más y largamos, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia, por favor. ¿Cómo están? Yo aquí, desde la Patagonia Argentina, les cuento que tenemos una tormenta de viento patagónico. Así que por ahí, si escuchan algún ruidito ambiente, son las ventanas que chocan entre sí y se mueven, porque el viento es realmente muy fuerte y sacude toda la casa. Así que bueno, a lo mejor van a escuchar algún tiqui, pero bueno, es lo que pasa aquí. Es el viento de la Patagonia que corre. Ahí está el Seba Benassi. ¿Cómo están? Las voy saludando a medida que se van sumando. ¿Cómo están? Acá estamos. ¡Uy! Por ahí silbó. Hola, Seba, ¿cómo estás? Hola, Elena, ¿cómo estás? Silba el viento, silba el viento. El viento me contó cosas que siempre llevo conmigo, cantó Carlos Aguirre. Bueno, les voy contando de a poquito. Hoy tenemos una charla, una nueva charla. Hola, Rolito, ya te voy a invitar. Una hermosa charla entre dos músicos de nuestro catálogo. Un pianista y un guitarrista, ambos compositores. Nuestro querido pianista es... Hola, Amaray. ¿Cómo estás? Nuestro querido pianista, compositor y docente es el gran Rolo Rossi de Unquillo, Córdoba. Es uno de los que se va a sumar hoy a esta charla, a este ciclo de charlas entre músiques del catálogo. Y también tendremos con nosotros a José Santucho, guitarrista y compositor. Hola. ¿Cómo está, flaco? Guitarrista y compositor de Pergamino, él. Pero que por razones que seguramente nos contará cuando lo veamos por aquí, reside en la ciudad de Rosario desde el año 2003. Así que hoy tenemos a estos dos titanes, Rolo Rossi y José Santucho. A Rolo ya lo vi temprano, uno de los primeros que se conectó. Estamos esperando que José se sume para poder dar por iniciada esta charla entre estos dos grandes músicos. Yo los voy saludando a medida que se van sumando, porque es una alegría verles ahí. Realmente. Bueno, es como abrazarse de alguna manera. El día 7 de noviembre tendremos, mejor dicho, el próximo domingo, que va a ser tanto como 31.
Tenemos en el ciclo a Gaby Redero con su ciclo de entrevistas con músicos y músicas del catálogo también. Estará con el gran Santiago Tarco Arias. Altamente recomendable esa entrevista. Tarco es un músico talentosísimo y va a estar charlando con Gaby Redero. Y el 7 de noviembre, si todo va bien y tenemos viento en popa, vamos a estar en este ciclo, Confluencias, charlando con alguno de los tres miembros, o tal vez los tres, vaya uno a saber, del trío Familia, Anita y Marcos Archetti y Tiki Cantero, con Jorge Yuzburi, en esta misma tesitura de charla, digamos. Así que bueno, esos son los planes, digamos, inmediatos. Domingo próximo, Tarco Arias, y el siguiente conmigo, presentando Trío Familia y Jorge Yuzburi. Bueno, no lo veo a José. Mauro Gabriel, hola Mauro, ¿cómo estás? Siguen sumándose personas de a poquito. Aparecen corazones ahí. Con el permiso de ustedes, me voy a tomar un mate. Porque ya que estamos en reunión, corresponde, así que salud. Hola Mauro, ¿cómo estás? Vamos a ver si lo encontramos a nuestro querido José, si se suma. Estamos esperando. Somos 10. Va por 10 la cuenta. Qué buen número. Bueno, a ver. Vamos a ver si podemos invitar a alguien. Te estoy invitando, Rolo. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Vamos a ver. ¡Hola, Rolo! Hola, Monique. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, me estoy acomodando. Muy bien. Un poquito. Bueno, bueno. Acá estamos esperando que nos aparezca el gran José. A ver si lo encuentro. No lo he visto todavía sumarse. A ver. No lo veo conectado a José. Había hablado temprano con él, me dijo que sí que iba a estar, pero no lo veo. Ah, perdón. Bueno, a ver. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos. Bravo. Bien. Qué bueno eso. Bueno, caballeros, ¿cómo estás, José? Estamos un poquito... Bien, andamos, Rolo. Ahí tenés a tu coequipe. Ya les hice una presentación de lujo, creo, me he esmerado. Pero lo vuelvo a reiterar porque ya tenemos más gente. Tenemos con nosotros a Rolo Rossi, pianista, compositor y docente de Unquillo, de la docta de Córdoba. Y a José Augusto Santucho, guitarrista, compositor, oriundo de la ciudad de Pergamino y residente en Rosario, por razones que pronto sabremos, seguramente, desde el año 2003. Bueno, ¿ya están listos? ¿Tienen todo preparado?
Sí, estamos listos. Bueno, yo les voy a, dejar mi pantalla, les voy a dejar el sillón para que se sienten ustedes cómodos y hablen todo lo que tengan ganas. Yo me voy a poner la pava y tienen ustedes la palabra, queridos. Muchas gracias por estar. Bueno. Hola, José. Hola. ¿Cómo va, Rolo? ¿Todo bien? Todo muy bien. Un gustazo encontrarme con vos. Igualmente, Rolo. Nos empezamos. Virtual. Así es, empezamos esta conexión, así que bueno, si querés arrancamos a charlar un poquito, no sé por dónde te parece que arranquemos. Parece que hablemos de nuestra relación, ¿cómo comenzó nuestra relación con la música? Sí. Ah, te escucho un poquito cortadito, pero entiendo que la pregunta es la relación con la música. A mí me, digamos que mi relación con la música viene de, digamos, de la casa, digamos, ¿no? Porque yo considero, muchas veces nombro, que mi familia es una familia diletante, digamos, ¿no? Como muy, entonces la casa siempre había estado poblada de mucha música, de algunos libros, de cosas por el estilo, ¿no? Pero una casa muy, muy sonora. Entonces, de alguna manera, las músicas que sonaban ahí son las primeras referencias que fueron quedando. Y que después, muchas veces, en el proceso ese de revisita que uno genera, digamos, de revisita de esas músicas, uno se encuentra también con, bueno, con redescubrimientos ahí. Entonces, digamos que las primeras relaciones con la música están ligadas desde la casa. De ahí se genera una especie de desprendimiento a encontrar un grupo de amigos, y más o menos pares en cuanto a edad, así como de adolescencia, que más o menos teníamos los mismos gustos musicales, medio raros, digamos, porque éramos, no sé, como folcloristas en los 90, pero folcloristas del que escuchábamos, no sé, en ese momento el tango Farías Gómez, o sea, esas cosas, digamos, ¿no? Entonces no teníamos lugar en ningún lado. Pero bueno, de esas inquietudes empiezan a aparecer como las intenciones de formar proyectos musicales, digamos. Así que ahí un poco empieza la relación con la música, ¿no? Por supuesto, paralelamente aparece como una dimensión, llamémosle académica, digamos, que es como toda la formación académica que yo tengo de cursar ahí el conservatorio en Pergamino, que, como decía Monique, es mi ciudad natal. Y bueno, y después viene todo el proceso más rosarino, digamos, que tiene que ver con un encuentro, con un plano musical que tiene algo de ruptura y algo de continuidad, ¿no? Como algo nuevo, y algo, como esto que decía al principio, de redescubrir algunas músicas que ya poblaban la casa, ¿no? La casa de origen. Y entonces ahí, como bueno, aparecen como dos proyectos musicales, uno más en clave interpretativa, y de un tiempo a esta parte, un laburo más compositivo. Pero bueno, por ahí después entramos un poquito más en eso más adelante. Pero bueno, yo te devuelvo la pregunta de que vos nos cuentes cómo es tu entrada o cómo se da ese cruce entre tu entrada a la música y la entrada de la música en vos. Muy bien. Bueno, en mi caso también, la casa, ¿no? Mi madre es pianista, tiene 85 años, ella todavía, y sigue tocando. Entonces yo desde chiquito escuchaba el piano, ella daba muchas clases, así que sonaba todo el tiempo el piano. Y bueno, entonces empecé a ir al conservatorio desde muy chico. Y mi primera relación
música es tocar el piano clásico, tocar música clásica. A pesar de que no escuchaba música clásica, no era algo que teníamos habituado en el país. Pero bueno, sí, tocar y estudiar música clásica en el conservatorio. Y bueno, eso la verdad que la pasé bien en el conservatorio, estudiando, sobre todo en la niñez, la preadolescencia. Y ya en la adolescencia me empecé a sentir un poco dividido, como que el piano clásico no me gustaba, pero no me identificaba con eso. En la adolescencia empecé a escuchar rock. A diferencia tuya, digamos, lo mío no era escuchar folclore y mis amigos tampoco escuchaban folclore, así que estaba más por el lado del rock. Y un poco más que vos, fue en los 80, digamos, ¿no? Cuando yo empecé a escuchar sobre todo a Charly García, a Fito Páez, que bueno, me gustaba mucho con el piano, me gustaban sus canciones. Y después apareció Spinetta y me gustó mucho. Y a los 16 años hubo un disco que me marcó bastante, que fue un disco de Sting, con una banda de jazz. Era un disco que se llamaba Ring on the Night, y yo ahí por primera vez en mi vida, a los 16 años, escuché un pianista de jazz, que era Kenny Kirkland. Y bueno, ahí empezó como a aparecer, quiero tocar el piano, pero otras cosas, quiero indagar por otros lados. Y bueno, después seguí con el conservatorio, pero en un momento empecé a estudiar música popular, un poco de armonía, canción, en una escuela de música popular que hay acá en Córdoba, que se llama La Colmena. Y se me abrió un abanico nuevo. Y la verdad que pude, con el tiempo, pude sintetizar entre lo clásico, eso de tocar solito en el conservatorio, tocar solito, y después con esto de empezar a componer, a improvisar. Entonces pude sintetizarlo de alguna manera. Bueno. Así empezó todo. Pensaba un poco bueno, de esto que... Después... Sí. No, te interrumpo ahí porque pensaba un poco como las llaves, ¿no? Como la llave de ese disco, la llave de la entrada en la colmena. Me parece que un poco... pensaba que son como diferentes mojones, digamos, ¿no? Que resultan como... interesantes de volver a revisar esas cosas. Yo, la verdad que creo que no las tengo muy presentes, pero me parece que está buenísimo eso de tener esos mojones, cuáles fueron esas llaves que fueron abriendo nuevas puertas para construir un poco el sentido de la hechura actual, digamos. Está buenísimo. Sí, la verdad que, bueno, tanto la escucha colectiva de La Hora Azul, que me hizo revisar muchas cosas. Mi disco dentro de Sagrada Medra es un disco que tiene sus años, ya tiene 11 años. Entonces, a esta altura, ponerme a revisar todo lo que significó y cómo se hizo ese disco, y ahora, con este nuevo ciclo de charlas, me empecé a revisar mi historia del principio. La verdad que me gustó mucho hacerlo. Entonces está bueno, digamos, pensar y sacar conclusiones de lo que pasó, ¿no? Tal cual, sí, así es, está buenísimo. Sí, a mí más o menos, o sea, si bien el disco Jularía es bastante, es reciente porque es del 2019, también, digamos, o quizá te remonta a ese momento. O de la hechura del disco, que ese disco llevó bastante tiempo, o al momento de la composición de las canciones, ¿no? Como que volvés y reinvestís eso, digamos, ¿no? Como el laburo propio de la memorístico, digamos, me parece que está buenísimo eso. Me parece que capaz que es algo como compartido, digamos, ¿no? Por ahí
de nosotros dos, que en algún punto coincidimos en ese punto, pero también de los otros compañeros, digamos. Totalmente, sí, sí. Bueno, te estoy contando un poco de mi historia, ¿no? Dale. Resulta que después formé parte de un trío que se llamaba Rastro Interior, y ahí empecé a descubrir mucho el juego en la música. Es un trío donde improvisábamos mucho, 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 y componíamos música. Lo mío siempre fue instrumental. La verdad es que nunca ingresé a las letras. Y bueno, yo un poco escuchando tu disco y tratando de buscar puntos de reconexión. Y bueno, yo hago música instrumental, vos haces canciones. El estilo es bien marcadamente folclórico. Lo mío es muy ecléctico. Pero lo que sí me parece muy importante es, digamos, lo primero es que somos, que componemos todos. Después, bueno, estamos compartiendo este colectivo de Chagrán Medra, que es muy ecléctico, y lo que sí veo en común con entre tu disco, el mío y los de Chagrán Medra, que hay mucho cuidado, como que cada disco está cuidadito. Está maduro, me parece que nadie saca un disco porque sí. Y bueno, así que ese es el punto de conexión que yo encontré entre tu propuesta musical y la mía. Y bueno. Sí, pensaba también que, o sea, ponele en el disco, en Juglaría, después volvemos a que nos sigas contando de el Rastro Interior para adelante, digamos, ¿no? Pero un poco siguiendo esta idea de los puntos de conexión, ahí en el disco hay algunos espacios como de desarrollos instrumentales que están dentro de la propia estructura de la canción, digamos, que me parece que también que entra como en conexión con algo de la música instrumental que siempre ha estado como presente. Bah, a mí me parece que tiene como un gran desarrollo en el país, digamos, no sé, se pueden hacer como recorridos ahí, como historizantes, que estaría bueno hacer. Pero entonces pensaba también ese punto de contacto, y también pensaba, bueno, que el catálogo, que la conformación del espacio de Sagrada es también un espacio de confluencia en las diferencias también, que eso también está como, que está bueno, digamos, ¿no? Porque me parece que le da como una pluralidad de voces a una y de estéticas también distintas, pero que todas conjugan en ese registro que a mí me parece que es puntual esto que vos decís, digamos, del laburo cuidado, ¿no? Me parece que es como un registro así como ético también de un modo de pensar la música, de relacionarse con ella. Entonces me parece que también está bueno esa conformación de un espacio común que de alguna manera también conjugue las diferencias de las diferentes propuestas, ¿no? Pero bueno, yo te quería, lo que vos decís de tu disco Juglaría, tiene momentos instrumentales muy, muy altos, la verdad. A mí, en este momento recuerdo en una parte de Mariposa, tiene una sección muy, muy, muy bonita a nivel instrumental. Y lo mismo me pareció en ese tema, no me acuerdo el nombre, que cantas con Cecilia Toro. Sí. Pues, sí. Más, algo así. Sí, también me parecieron momentos instrumentales así muy, muy altos, muy altos. Así que sí, obviamente que, digamos, hacen ustedes, vos y otros hacen canciones y también le ponen ese condimento de música instrumental, ¿no? Sí. De desarrollo instrumental. Tal cual, tal cual.
Sí, Rolo, ¿nos querés seguir contando un poco de Rastro Interior hacia adelante, ahí como esa conformación? Dale, dale. Entonces, digamos, lo loco que yo empecé a revisar, de niño yo estudiaba mucho clásico en mi casa, solo, y después con Rastro Interior era como una locura, así, era jugar, improvisar. Me fui al otro extremo, digamos, ¿no? Y bueno, después que pasó esa etapa de Rastro Interior, empecé a trabajar de nuevo solo, pero con todos esos condimentos de haber improvisado y de componer, y es ahí donde viene el disco Fogo. Me parece que es como una síntesis de esos dos momentos importantes, ¿no? El piano clásico y solito, y el juego de Rastro Interior. Entonces, ahí viene Fogo, que es mi disco de piano solo, que en un principio yo no estaba muy convencido de hacerlo totalmente piano solo. Tenía algunos temas, pero bueno, el Negro Aguirre me dijo, justo en ese momento en el que yo aparecí con mi propuesta, estaban haciendo discos de piano solo, ¿no? Había salido Camino de Negro Aguirre, estaba el disco el primer disco de Seba Benassi, y ahí vino el mío, y después aparecieron otros discos de piano solo. Así que un poco la culpa es del Negro Aguirre, la culpa de que haya sido un disco piano. No, pero totalmente agradecido, la verdad que totalmente agradecido de que haya sido así. Es como que me liberó de una duda que yo tenía, si invitaba gente, no invitaba gente, y bueno, lo pude hacer y lo hice solo como él me sugirió. Y fue una experiencia increíble. Y esa idea, Rolo, de porque en algún punto es como la decisión de cómo vestir las canciones, digamos, es también una bisagra, digamos, cómo encarar un proyecto. Digamos, la idea tuya era seguir con el formato del trío. ¿Cómo era la primera idea, la que dejaste a un costado, digamos, por propuesta del Negro? ¿Cómo era esa idea que venías manejando? En realidad, yo, cuando se disolvió Rastro Interior, empecé a tocar solo. Y empecé a componer para piano solo y a reversionar algunas composiciones que tocábamos en trío, a reversionarla solo. O sea que yo venía tocando solo. Pero tenía algunas composiciones que me hubieran, en ese momento, antes de grabar el disco, yo pensaba, bueno, acá me gustaría un trío, acá me gustaría invitar a un clarinetista, pero la idea era hacer un disco de piano con algunos invitados en algún tema. Pero bueno, eso, el Negro me dijo, no, queremos hacer discos de piano solo, así que, bueno, lo hice solo. Pero no venía trabajando de esa forma, Claro. ¿Sabés por qué te pregunto esto también? Un poco porque no profundicé en esto, digamos. Mucho del disco Juglaría yo lo articulo con Fander. Digamos, yo consulté mucho con Jorge Fander Mole algunas cosas que tenían que ver con el disco. Y entre las cosas que Fander me decía era que haga el disco solo. Digamos, que grabe el disco. Entonces pensaba en algún punto como otra zona de encuentro, y una especie de bifurcación, digamos, lo pensaba en ese sentido. Por eso te preguntaba, digamos, porque me sonó un poco esa idea. Bien, pero la huella es vos la tocas solo, ¿no es así? La huella, el primer tema del disco.
El primer tema y el tema 11, que es una tonada, esos están como en guitarra y voz, digamos así. Y después todos los otros tienen como toda esa otra vestimenta, bueno, que cuando ya se abre, o al menos en este disco, digamos, empezaron a abrir esas opciones, bueno, a mí me parecía que era por ahí, digamos, ¿no? También un poco ocurre eso, ¿no? Bien, o sea que vos sos más desobediente que yo, porque le dijiste que no al padre. Muy bien, Tal está cual. muy bien. No, pero me parece que está, que a mí me gustan mucho los discos, en este caso de guitarra y voz, me gustan, eso, me gustan, o sea, si yo pienso en ese formato, digamos, se me vienen algunos discos que me gusta mucho ese formato, pero bueno, qué sé yo, queda para más adelante, ¿no? Se podrá encarar en algún otro proyecto, ¿no? Pero bueno, se me venía un poco esa idea. Totalmente. Yo ahora, por ejemplo, estoy encarando un proyecto en trío con guitarra, batería y bajo fretes. Así que, bueno, siempre hay tiempo para hacer cosas que quedaron pendientes, digamos, ¿no? Sí, tal Así cual. que se Bueno, viene otra etapa. tal cual. Y te quería preguntar también, ¿cuáles son tus referentes, digamos así, en el desarrollo del piano, o referentes en cuanto a maestros con quien vos hayas trabajado y te hayas formado y que los consideres como una pata ahí como muy importante, o las referencias de estas escuchas un poco avanzadas con el pianista del disco este de Sting, pero bueno, ¿cuáles son tus influencias? ¿Cuáles considerás vos que son tus influencias ahí, ¿no? Una pregunta amplia, pero bueno. Claro, bueno, a niveles de maestros, digamos, yo tuve mi maestra de piano clásico, María Inés Caramelo, y después maestro de armonía y improvisación, que fue Luis Devín, acá en México. Y después también hice cursos, yo a pesar de no tener una escucha folclórica, ya de grande me empezó a interesar. Estoy escuchando a Diego Aguirre, a Juan Quintero, me empezó a gustar mucho. Bueno, ahí empecé a hacer, por ejemplo, hice un curso con Hilda Herrera. Entonces, como empezar a conocer el folclore, pero obviamente al no mamarlo de niño, me parece que es difícil. Unos cursitos también con Lilian Saba. Bueno, porque yo te cuento que mi tarea principal en mi vida es la docencia, ¿no? De piano. Y durante muchos años, con otros músicos amigos, tuvimos un taller de música que se llamaba Taller al Toque. Y en el Taller al Toque organizábamos ciclos de conciertos. Entonces es ahí donde yo lo conozco al Negro Aguirre, porque él vino a tocar muchas veces a Córdoba, lo trajimos nosotros, y también traíamos gente que para capacitar, y me acuerdo que vino Lilian Saba también. Entonces, es como que mi llegada al folclore fue por ahí, ¿no? Por cursos, por empezar a escuchar. Y a mí me dio gracia en la escucha que estaba un tema, y Chris Barbier lo puso en el chat. Dice: esto parece una cueca de otra cultura. Me dio mucha gracia. Claro, no puedo poner una cueca como es la cueca. Es que Claro, algo había. Sí, tal cual. Está buenísimo. José, lo de folclore es de nacimiento, ¿no? Aparte también el pago de Atahualpa. Claro, de los Pagos Atahualpa. Sí, sí, yo creo que era la música que más se escuchaba en la casa, pero también
otra cosa que estaba como, como muy, muy presente y que yo considero como parte de la formación, eran las reuniones de amigos de mis viejos, que se pasaba, o sea, era yo, mi registro era todos los fines de semana asado y guitarreada, para mí era eso, digamos, capaz que no era así, digamos, pero mi registro era ese. Y ahí, o sea, eran largas jornadas de guitarreada, y mucho de lo que circulaba era folclore, digamos. O sea, podría ubicar folclore, música cubana, fundamentalmente de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y algunas canciones venezolanas. Yo como, digo, a grandes rasgos podría como ubicar esas cosas, que era la música que se cantaba. Y que, de alguna manera, eso está presente también en Juglaría, digamos, ¿no? algunas referencias a eso. Entonces, digo, esta era la música que se escuchaba, que se cantaba, y el lugar por donde yo entré a tocar, digamos. Era como acoplarme a eso que se escuchaba y que se cantaba, digamos, ¿no? Entonces, un poco esa era como la matriz, digamos, ¿no? Y bueno, y después desde ahí empezar, como te decía, ¿no? Con los proyectos, ya con encuentros con pares de edad, digamos. Después, bueno, en la Avenida Rosario ya armamos un proyecto con mi hermano Demián, que toca la flauta, fundamentalmente ahí en el disco. Y armamos un proyecto de dúo, en donde tuvimos así como los pasajes de Precosquín, todos esos proyectos, digamos. Y de un tiempo a esta parte aparecen las canciones propias, digamos. Y también un poco en algún punto, algo que a mí me gusta por ahí contar, que aparece en Juglaría, que un poco el corazón del arreglístico del disco está armado por mi hermano Demián, por Nicolás Arroyo, que es el percusionista, Nacho Abad, que es el pianista, y por mí, digamos, ¿no? Y que éramos los cuatro de otra ruta un poco más grande, de los amigos de la adolescencia, digamos, ¿no? Que cada uno fue tomando su camino así, y después nos encontramos acá en este disco. Entonces, mucho de la manufactura del disco tiene como un trasfondo muy placentero por volver a hacer música de una manera muy lúdica, digamos, ¿no? Entonces, también pensaba en eso cuando vos decías de la entrada de lo lúdico a la música, ¿no? Me sonaba eso, digamos, ¿no? Me parece que está bueno, digamos. Qué lindo, José, qué lindo así reencontrarse con los amigos de la adolescencia a hacer la música. Y suena muy bien. Me gusta mucho. Pianista, flautista, percusionista, muy bueno. Voy a hacer una pregunta que noto como presencia de abuela. Hay un triunfo también, ¿no es cierto? Hay un triunfo, sí. Sí. Esas son. Sí. Como una cifra también que. Sí. Una cifra que cantó Juan Quintero. Exacto. Esas canciones más bonaerenses también son como medias exploratorias, digamos, ¿no? La huella que el primer tema yo traté de conjugar, porque también yo soy psicólogo, digamos, laburo como psicólogo, y aparece, o sea, el primer tema se llama huella anémica, precisamente porque la huella anémica, la huella como en tanto ritmo, en tanto danza, digamos, bonaerense, que entra como en esta secuencia de las danzas más conocidas del folclore bonaerense, el triunfo, la huella, la cifra no es una danza, pero es una forma muy bonaerense también, jugar un poco con la idea de la huella y la huella anémica, que es como el modo en que se nombra
la memoria, digamos, ¿no? Como la huella de memoria en el aparato psíquico. Entonces, como trataba de jugar con esa imagen, digamos. Así que, bueno, de alguna manera se generan ahí como los cruces entre esas inquietudes y que forman parte también como de la formación, digamos, ¿no? Nada, fue por ese lado, ¿no? Bien. Rolo, te pregunto. Bueno. Sí, digo, vos contabas que estabas con proyectos actuales de tocar en trío, también, ¿no? Como por ahí poder entrar en qué estás haciendo ahora, cuáles son los proyectos ahí en ese sentido, si querés que por ahí charlemos un poquito de eso también. Sí, sí. Bueno, la verdad que después de la grabación de Fogo, o sea, lo presenté mucho en vivo, toqué bastante, pero después hubo como un parate creativo, ¿no? Como que dejé de componer, sí, bien, porque y ahora estoy componiendo de nuevo y estoy armando un trío con un bajo fretless y batería. Y bueno, la idea es ese trío, poder grabar con un disco próximamente y salir a tocar. Estamos muy, muy contentos. Así que, pero digamos, seguimos con el mismo tipo de composiciones, prácticas, con el placer, ¿no? Que es algo muy placentero. Y bueno, estamos hablando mucho estamos haciendo una fraternidad hermosa. Y ahora se va a sumar un baterista con el que ya he trabajado bastante, así que vamos a ponerle punto. Sinceramente, todo esto que está pasando con Santa América es muy hermoso. Así que, bueno, contento. Está bueno. Bien. Sí. Y vos manás nuevo, tu disco es bastante nuevo, así que. Sí, es nuevo, pero bueno, nos agarró la pandemia en el medio, y la verdad que lo tocamos, creo que una vez, digamos, una sola vez, así como disco entero, así que bueno, ahí nos quedamos con las ganas. De todas formas, seguimos trabajando, estuvimos ahí haciendo, viste que por ahí apareció como el fervor durante la cuarentena de tocar a distancia, digamos, ¿no? La gente con la que yo toco está distante de mí, digamos, y bueno, estamos como probando esa manera, digamos, ¿no? Así que estamos como, bueno, salieron un par de videítos ahí durante la cuarentena, así como esto de tocando en distintos lugares, y estamos probando grabar así también. Así que estamos ahí laburando con Nico Arroyo, con Demián, con el Pollo Fuerte, que es el bajista que también tocó en el disco. Eso por un lado, y después estamos también empezando un laburo con un compañero, cantante también, que es Julián Venegas, el Chula Venegas, que es de acá de Rosario. Así que ahí estamos también con un proyecto de hacer algunas canciones y cruzar los recorridos de cada uno en un trabajo conjunto. Así que bueno, ahí estamos. Esos son un poco los proyectos y los horizontes. Veremos qué sale. José, me gustaría que charlemos un poco. Tenés ganas de los procesos compositivos, ¿no? Contarnos un poco cómo es ese momento de componer. Bueno, yo no tengo como una forma cristalizada de entrar, digamos, pero generalmente entro por las letras.
Me parece que también se ven bastante en las canciones, que las letras tienen como una cosa formal que muchas veces condiciona, digamos, en algún punto, no determina, pero sí condiciona el despliegue como musical que uno le puede, bueno, puede poner ahí a dialogar con esa letra. Pero fundamentalmente, de mi parte, se inicia generalmente como letra. Es más, yo tengo como letras ahí en donde estoy tratando de ponerle cabeza como para, bueno, para ver si aparece alguna música que dialogue con ella. Yo también tengo, me agarró en un momento una especie de fervor de escribir décimas, y tengo incluso un librito de décimas, que se llama Décimas a lo que escribo. Entonces eso es como una especie de material ahí que está también esperando... bueno, que aparezcan músicas también ahí como para dialogar. Así que bueno, digo, muchas veces aparece como mucha letra y a partir de ahí empezar a, como te decía, ¿no? Entrar por la qué música se me ocurre. Después, por ahí entro un poco más finamente de cómo yo pienso el laburo compositivo ahí por las letras, pero te devuelvo la pregunta, digamos, de por dónde entrás vos, cómo pensás vos el laburo, la cocina compositiva. Bueno, sí, me gustó lo que vos dijiste, que la música aparece. Y yo tengo una sensación, que la música aparece. Como que yo cuando compongo no parto de un concepto, nada, sino que me pongo a improvisar, jugar con algunos acordes, con algún ritmo, con algunas escalas, y siento que de repente aparece la música. Uh-huh. Y hasta la sensación que me da es que no es mía. Me da la sensación de que la música apareció, y cuando yo, digamos, cuando yo puedo poner en sintonía, la música canaliza a través de mí. No sé si es una idea muy nueva, mía o qué, pero me pasa eso. Entonces, yo empiezo a improvisar y cuando aparece algo que me gusta, me emociono mucho, 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 mucho. Me da una alegría que es incontenible. Y yo empiezo a tocar, y después tardo mucho. Esa idea que apareció, la toco muchos días. Y si sigo generando esa alegría, entonces se empieza a desarrollar sola. Porque, digamos, me da alegría tocarla, tengo ganas de tocarla, a esa idea, y sigo improvisando y si aparece una idea más, y así el tema va creciendo. Pero me lleva mucho tiempo componer. O sea, no es algo que me sale de golpe. Y bueno, y después llega un momento en que sí, a mí le pongo un poquito más de cabeza. Digo, bueno, ahora tengo esta idea que está linda, tengo una parte B que está linda, ahora le puedo trabajar de otra manera. Bueno, ahí voy trabajando la forma, voy trabajando lo más mental, ¿no? Trabajo más mental. Pero toda la primera parte, es como te conté, aparece... Y me da una alegría, así que no le puedo describir, sinceramente. Así que para mí componer lo hago poco, porque realmente compuse poco en mi vida. Pero es una de las cosas más lindas que me pasan. Pero, Rolo, cuando, entonces en algún punto, la alegría es como la señal de que la idea queda, digamos. Pensaba eso, ¿no? Como vos improvisando... Hay una idea ahí y la alegría como la señal de decir, bueno, esto hay que desarrollarlo, digamos, ¿no? Pensaba ahí como la alegría señal. Totalmente, es así. No quiere decir que la música sea alegre, ¿no? Sino no, que claro. Me da alegría que... ¿Sí? Claro. Me da alegría y... Entonces ese es el motor que me hace seguir trabajando esa idea y es el motor... que hace que crezca, porque a veces es una idea muy cortita, claro. Es una idea de 20 segundos, y bueno,
esa alegría que yo siento es el motor para que eso siga avanzando. Está buenísimo. Está buenísimo. Ahí aparecen algunos comentarios. Se me van pasando. Pero, ¿sabés lo que pensaba? Estaba en algún momento chusmeando bueno, unos videos de Chico Buarque, que hablando de su tema Futuros Amantes, él como que plantea, por ahí más en términos de letra, digamos, pero me parece como que puede estar como interesante como para hacer el pasaje, que él plantea algo así como que le aparece la idea de los escafandristas. O sea, tenía esa palabra y la quería desarrollar, digamos, ¿no? Como, entonces digo, como una palabra es como lo que te invita, lo que te, no sé, con sustancia, con algo, como para, digo con sustancia porque ahí aparece la idea de la alegría de encontrar una sustancia, ¿no? Empezar a desarrollar eso, pero a partir de un rastro mínimo, digamos, es casi como un laburo arqueológico, digamos, que uno hace, no sé cómo graficarlo, pero digo, estoy tratando de buscar una forma, pero está buenísimo. Sí, sí, la verdad que es lindo, es algo lindo. Es una de las actividades, para mí, de las más lindas que existen, digamos. Y yo me pregunto por qué no compongo más. Bueno, tengo que encontrar esa intimidad. Me parece que tiene que ver con encontrar intimidad, ¿viste? A veces la vida te va llevando a muchas clases, la familia, los objetos, el auto que se rompe, y bueno, entonces uno por ahí pierde ese momento de intimidad que no puede ser en una hora. No puede ser que, tengo una hora, voy a componer. Es raro, o sea, a mí no me pasa. Tengo que tener como más tiempo. Rolo, ahí apareció una pregunta, la tomo porque es la pregunta que te hace mi papá. Si te aparece, se me perdió un poco, pero si te ha pasado que te has levantado a la mañana y te aparece una música que la soñaste, dice. No sé, bueno. A mí me pasó. Ajá. Me pasó, pero nunca prospero. Ajá. Generalmente, hace un par de veces que soñé algo que dije, esto es buenísimo. Y me levanto y trato de llevarlo al piano y no me gusta. O sea que me ha pasado algunas veces, no muchas, pero nunca prosperó, siempre fueron cosas que quedaron en los sueños. ¿No? Claro. Tal cual. No sé si ha pasado alguna vez. No, creo que no. Creo que no. No, no, por eso, porque a mí generalmente me aparecen como la laburo desde la desde las letras. Generalmente, laburo desde las letras, las palabras que de alguna manera, digo, una letra propone un campo a la vez que corta otro, digamos, ¿no? Como todo, ¿no? Hay algo que se despliega, pero a la vez hay algo que se recorta. Entonces, bueno, como esa forma va como condicionando algo de eso. Ahí el Pollo Fuertes, dice Nachito, que es el pianista del disco, que tocó en el disco, Nacho Abad, cuenta que una vidala le salió así. Claro, él tiene un disco, creo que es su primer disco, que se llama Entre Sueños una vidala, que él cuenta que le salió esa vidala así, digamos, ¿no? que la soñó. Así que gracias, Pollito, por el aporte. Es así, es tal cual. Yo, como decía, generalmente entro por las letras y bueno, y se da como ese proceso de condicionamiento en algún punto de por dónde ir. Generalmente, o de un tiempo a esta parte, estoy tratando de que la parte B, o sea, de desarrollar una parte A y que la parte B sea sugerida por el desarrollo de la parte A. No sé cómo explicarlo de una manera más precisa, pero es un poco así. Como si el estribillo fuese como algo que tiene que ir para ese lado porque hay una inercia de la, de la, de la, de
la frase, digamos, que va para que la lleva para ese lado, ¿no? Entonces, estoy tratando de pensarlo por ese lado y ya no estoy trabajando las partes B o los estribillos, digamos, como desde una letra, sino desde una música. Entonces, aparece como esa convivencia de que la parte A se inicia a partir de una letra ya estructurada y la parte B no tiene esa forma. Bueno, no sé, como esas vías, digamos, ¿no? Nada, es como un horizonte exploratorio también, ¿no? La composición. No sé si vos también lo pensás así, digamos. Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo lo que te contaba de la improvisación y las ideas es la primera etapa. Entonces, a partir de improvisar y ponerse contento con una idea musical, es el motor que te lleva a trabajarla, pero llega un momento en que sí hay que poner un poco de cerebro, digamos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo desarrollar esto? Como decís vos, si voy a desarrollarlo como una inercia de la primera parte A, o si voy a contrastar, también podés decidir eso. Eso, si voy a usar la misma armonía y voy a cambiar la melodía, si voy a usar la misma melodía y voy a cambiar la armonía, bueno, miles de cosas que uno puede decidir con la técnica, ¿no? Y sí, yo creo que cada persona, cada músico tiene su forma de componer, no creo que exista una manera de componer. Y eso se ve reflejado en la música, me imagino yo. Imagino que según cómo uno trabajó esa música, le debe llegar más a un tipo de personas o a otro tipo de personas, ¿no? Así que hay miles de maneras de componer y miles de personas que escuchan diferente y por eso hay público para todos. Para unos más, para otros menos, pero para todos hay público. Eso es lo lindo. Te pregunto esto, digamos, porque vos decías en función de esa pregunta de que has probado ideas y que no te han has sentido que no prosperaba. ¿Te ha pasado también como de la pérdida de algunas ideas? De que, digo, porque vos contás que empezás desde la improvisación y digo, ¿se te ha pasado alguna idea que se haya desarrollado y que la viste cuando ya estaba ida, digamos, algo así? No sé si se entiende un poco la pregunta. Si se han perdido muchas ideas, digamos. Ahora sí entiendo. ¿Serían ideas que no prosperan? ¿Eso sería? No, ideas que te diste cuenta que te gustaban cuando ya pasaron y no las podés reconstruir, digamos. Cuando sí, ha pasado. Claro. Ha pasado, sí. En general no me pasa tanto porque cuando me entusiasmo con una idea, la toco mucho y la trato de desarrollar. Entonces, lo más común es que esa idea que me gustó termine en un tema. Pero sí me ha pasado de ideas que me parecieron lindas y después por falta de tiempo y de intimidad, como te decía antes, por ahí se te olvidan. O por ahí a veces las grabo, entonces a veces voy a ese archivo y las escucho, y bueno, puede ser que las siga trabajando o no, ¿viste? Porque a veces las cosas pasan en un momento y tenés que aprovecharlo. Claro, tal cual. Sí. Bueno, a mí, bueno, igual ahora con los soportes así que podemos grabar en el teléfono, así, para que una idea no se te vaya, muchas veces es un gran aporte. Yo muchas veces, si voy en lugares donde se me ocurre una idea y no la anoto en el teléfono y después como trato de desarrollar esa idea, no sé, como hay como diferentes formas, digamos, ¿no? También de eso, y que los soportes también como acompañan y ayudan a eso. Totalmente, sí, ayudan mucho. Sí, yo tengo mis cositas grabadas como si fuese un material para trabajar en el futuro, digamos. A veces claro. Tengo así como varias ideas que quedan ahí en el tintero para trabajarlas.
Y a veces prosperan y a veces no. Eso también es algo que uno... Eso, cuando uno compone, por ahí los tiempos son medios largos y tiene que estar dispuesto a sentarse, a improvisar y que no quede nada. O sea, a veces pasa. Y igual uno le pasa bien, qué sé yo, porque está trabajando. Y eso, como por ahí había alguien que decía que la inspiración existe, pero que te agarre trabajando. Claro. Entonces, si vos estás trabajando en ese momento, no, la inspiración pasa y desaparece. Entonces, está bueno por ahí desarrollar la música, trabajarla para que te plasme después en algún trabajo. ¿Y te ha pasado, Rolo, de que por ahí hayas probado alguna idea y la hayas, no desechado, sino hecho a un costado, y esa misma idea la hayas podido desarrollar en otro contexto, no sé si se entiende, digamos, la idea, pero que hayas probado algo, que decís, bueno, no es orgánico, no sé, lo que sea, y la hayas hecho a un costado, y no sé, años después la tomás, y sí podés hacerlo, sí podés desarrollar esa idea, o entra en diálogo con otras ideas, que en donde conviven mejor, digamos, ¿se ha dado como algo así? Puede ser. También lo que yo considero es que, por ejemplo, si uno se pone a ese momento de componer, improvisar, bueno, como yo lo planteo, ¿no? Sí. Improvisar, y si algo no sale nada lindo, digamos, nada que te dé ganas de seguir trabajando, pero seguramente te vas enriqueciendo, digamos, como que vas creciendo en tu manera de improvisar, en los elementos que utilizas. Entonces, aunque no quede esa idea, a lo mejor trabajas una idea que no te gusta, pero después eso que trabajaste te alimentó y a lo mejor hay elementos que los podés seguir usando después. Puede ser algo armónico, algo rítmico, algún motivo melódico que queda en vos, aunque no quede tal cual, pero después lo podés trabajar. Así que yo creo que cuando uno compone tiene que estar dispuesto a eso, ¿no? A perder el tiempo, entre comillas, ¿no? A trabajar, a hacer algo que no quede, y si algo queda es buenísimo. Pero si algo no se plasma en un tema, en una composición, por lo menos es algo que queda en vos como experiencia y como posibilidad de seguir desarrollándolo después. Claro. Así que la verdad es que la composición es algo muy lindo, la composición. Sí, a mí lo que me pasa por ahí es que, como te decía, digamos, en el laburo con las letras, a mí, ponele, yo tengo cuadernitos, digamos, son dos de los, qué sé yo, tengo cuadernitos y creo que no borro nada, digamos. Si hay una idea que no convivo, no puedo desarrollar, la hago a un costado, pero nunca la desecho, digamos, ¿no? Es una manera de laburar con los restos, pero es con los restos con aquello que no queda o que no cuajó. Entonces, digo, también como para pensar esos puntos de contacto, digamos, ¿no? También me parece que, bueno, que un poco la coincidimos en esto, ¿no? De que uno siempre está trabajando con algo de eso, ¿no? Con cuestiones que son medias laterales, que quedan a los costados, pero que uno en ese mismo o en otro momento, bueno, la pone a trabajar, y que a la vez eso que queda o que no queda incorporado en el corpus de la canción o de lo que sea, de todas formas, haber pasado por ahí ya es un laburón, digamos, ¿no? y un proceso de enriquecimiento total, digamos, para uno. Claro, claro, claro. Por eso hay que... Está bueno lo que haces vos. Todo lo que queda registrado y bueno, es darle valor a eso que escribiste. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Sí, yo también tengo muchas cosas escritas
muchas grabaciones que son como elementos que después voy a poder utilizar o no, pero están ahí latentes. Así es, José. Sí, José, así que no sé qué nos queda en el tintero. Hemos hablado de nuestra historia musical, hemos hablado de la composición. No sé, eran como los puntos fuertes que nos habíamos planteado. Sí, tal cual. No sé qué cosa quedaría en el tintero. No sé si también, si quieren preguntar. Sí. Hay por ahí para ir cerrando. Sí. Estaría bueno hablar de cómo llegamos a Sagrada Negra. Ajá. Yo algo conté, pero ahí lo termino de contar y después lo contás vos. Dale. Bueno, porque bueno, realmente yo estoy tan contento de estar en este contexto y la verdad es que me ha dado un impulso grande para seguir componiendo, seguir ensayando. Y bueno, yo como conté era parte del taller y ahí conocí al Negro Aguirre. ¿Sí? El Negro Aguirre ha venido a Córdoba a tocar muchísimas veces, lo trajimos con el taller del toque y bueno, ahí nos conocimos, yo un día me vine a mostrar el material y me pareció que estaba bien para ingresar al sello. Y bueno, y yo era como una escucha del sello, ¿no? Yo me acuerdo así mis discos, bueno, los discos de Negro Aguirre me encantaban mucho, los escuchaba. Los discos de Luz de Agua, por ejemplo, me fascinaban. Los de Coqui Ortiz. Bueno, me estoy olvidando. Me acuerdo el disco Pinto. Porque me había llamado mucho la atención. Porque resulta que en el taller del toque teníamos los discos de Sagrada Negra a la venta. O sea, un lugar ahí de venta de discos, que estaban todos los discos de Sagrada Negra y otros. Así que bueno, yo, mi primer acercamiento a Sagrada Negra es conocer al Negro Aguirre y escuchar los discos. Y bueno, y después ingresar al sello me dio mucha alegría porque, bueno, el Negro me consiguió un piano hermoso para grabar el disco. Y bueno, se fue dando cosas lindas, ¿no? Y ahora como una vuelta, como que yo en un momento me desvinculé bastante del sello. Y ahora con esta movida nueva es un gran impulso para seguir haciendo música. Así que muy contento de Sagrada Media. Bueno, esa fue mi no sé, contá vos ahora. Sí, así, o sea, también, digamos, el encuentro con Sagrada viene como de prolegómeno que de alguna manera son los inicios de algo que después se concreta de otra manera en el contacto también con el Negro, pero el vínculo con Sagrada es, por supuesto, a través de los discos de Fander también, digamos. ¿No? Bueno, en algún punto ha sido como un punto de entrada, también el disco Crema del Negro fue como me parece que un poco el contacto, los inicios tiene que ver con eso también, un poco fuimos pasando por los ámbitos de escucha que vos nombraste recién, y bueno, y después también a partir del contacto con Fander, el puente con el Negro, la escucha del Negro Aguirre del disco, y bueno, esto, ¿no? Como el inicio del vínculo con el sello, así que fue por esa vía. Hola, Monique. Hola. Qué gusto escucharles. Fue una charla para escuchar con un anotador, te digo, Realmente, sí, ese es un aprendizaje, realmente. Fue hermoso, a mí por lo menos me pareció muy lindo todo. Muy agradable, además muy lindo escucharlos.
Y da, a mí por lo menos, y creo que es el espíritu de Sagrada, ¿no? Esto de sentarse a charlar, lo que a uno le pasa, lo que uno siente, las experiencias que uno tiene, es tan importante. Así, escucharse, hablarse tranqui y escucharse tranqui, ¿no? Y escucharse, además. Así que, bueno, creí entender que ya ustedes daban como por redondeada esta charla. Volver a realmente agradecerles su participación, su puntualidad, lo lindo que tenían todo. Y bueno, y pasó. ¿Verdad? Sí, hermoso. Espero que a la gente también le haya disfrutado. Yo calladita, pero muy feliz, muy contenta de escucharles realmente hablar de ustedes. Bueno, caballeros. Gracias, Monique, por esta idea que tuviste con el Seba. La verdad que es una idea maravillosa. La idea, a ver, la mente pensante aquí, ya sabemos quién es Carlos Aguirre. Y después el negro va tejiendo su red, su tejido, y de ahí nos vamos agarrando. Así que, mirá, está diciendo, qué hermosa charla. Así que, bueno, es un poco el tejido del que hablábamos, ¿no? Uno que agarra dos agujas, hace puntadas, los otros que vienen después se agarran de las puntadas que dio el otro, y así vamos tejiendo entre todos. Esta es la idea. Así que, bueno, queridos, muchas gracias por haber estado, por haberse hecho el tiempo, por la sinceridad, por la creatividad. Sigan haciendo música. Y nosotros, para la gente que está allí, quería comentarles nuevamente que el próximo domingo a las 20 también, en el ciclo Resonancias, a cargo de Gaby Redero, va a estar el Tarco Arias, muchachos, otro genio de la música que tenemos el orgullo de contar en el catálogo. Y el día 7 de noviembre prosigue Confluencias, que sería ya la tercera charla de este ciclo. Ustedes fueron la segunda. Van a estar el trío Familia y Jorge Yuguri charlando aquí. Bueno, chicos, un abrazo virtual, apretadito. Gracias. Nos vemos. Adiós, gente. Cuídense. Chao.